siempre, pero el hecho de estar en Roma siempre es un motivo añadido para que recemos por el Papa. Habéis estado, supongo, muchos, o la mayoría, o todos, no lo sé, esta mañana en San Pedro. Y eso, habréis rezado por el Papa, pero procurar que el paso por aquí pues sea motivo no solo para estos días, sino para apoyarle más, porque podéis imaginar la cantidad de asuntos que tiene encima, la cantidad de problemas que tiene que afrontar. Saludo especialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los jóvenes que participan en el Encuentro Internacional UNIF 2022. En estos días, días santos, acompañamos a Jesús en su pasión, en su muerte y en su resurrección. Pidámosle que, así como Pascua significa paso, también nosotros seamos capaces de dar pasos de reconciliación y que su paz reine en nuestros corazones y en el mundo entero. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Reunámonos mucho a la oración del Papa, también por la paz del mundo, por esta paz aquí en Europa, en Ucrania, y en general por todas sus intenciones, por la Iglesia. También hay tantas dificultades en todo el mundo. So, Father, I would like to ask you, do you carry a saint with you in your pocket or your bag? And more seriously, I haven't. How can we, as young Catholics, be like Guadalupe and help others to know and love God when places like universities are becoming more secular and people would rather not hear about God? Back at home in Ireland, me and my friends, we find that we spend too much time on our phones, especially on social media and sporting apps. What advice would you give to people like us? Because it distracts us too much and ruins relationships. What advice would you give us? Gracias, Juanito. Tener un plan, tener un criterio que tú mismo te hagas, y bueno, voy a dedicar a esto este tiempo, este día, iba a decir, pues, una hora cada tres meses, ¿no? Sin llegar a esos extremos, también cuidar el tiempo para aprovecharlo bien, ¿eh? Pero hay que tener una autodisciplina. Hola padre, soy Joana, vengo de Polonia. Estamos viviendo la guerra en Ucrania de modo muy tangible. Sigue habiendo una afluencia de refugiados, sobre todo de mujeres y niños, y yo he tenido contacto con un buen número de ellos. Palabras como guerra y refugiado han adquirido para mí un significado nuevo y tienen rostros e historias particulares detrás. Quería preguntarle cómo podemos ser verdaderamente sembradores de paz, aunque no vivamos estas realidades de cerca. Cómo podemos, como San José María, llevar a cabo grandes proyectos que traigan el bien a quienes nos rodean. Nuestro padre solía decir que para dar la paz hay que tenerla, no se da lo que no se tiene. Entonces, para ser sembradores de paz y de alegría, lo que tenemos es que tener muy dentro al Señor, estar muy cerca de Jesucristo. Y entonces, estando muy cerca de Jesucristo, sentiremos de verdad la necesidad de ayudar, la necesidad de transmitir esa paz, la necesidad, en primer lugar, con nuestra oración. Con fe, que la oración vale, que no se pierde lo que rezamos. Y luego, en la medida en que podemos ser sembradores de paz, en primer lugar, a nuestro alrededor. Y sobre todo la paz que es Cristo, ¿eh? Transmitir a Cristo con nuestra oración y en la medida en que podamos también con nuestra palabra, con nuestra acción apostólica. Me pregunta, ¿qué podríamos hacer los jóvenes para plantearnos bien nuestra vocación? Como para todo, lo primero, la oración. Es decir, hay que pedir luz al Señor y también pedirle fuerza para querer, porque de ordinario el Señor no nos da las cosas clarísimas, porque quiere que pongamos de nuestra parte también iniciativa de querer, ¿eh? No simplemente recibir algo ya inevitable, ¿eh? Pero sobre todo, no tenemos que hacer una valoración de cálculo. Esto es más difícil, esto es más difícil. Lo importante es decir, ¿qué Dios quiere de mí? Porque lo que Dios quiere de mí es lo mejor para mí. ¿Qué es mejor, célibe o casado? En abstracto será una cosa,
Para mí lo importante es lo que Dios quiera, porque es lo que me va a hacer feliz, lo que me va a ser eficaz. Pero con la gracia de Dios, aunque haya dificultades, porque las hay de un modo u otro en la vida humana siempre, con la gracia de Dios se puede ser feliz con las dificultades y también con el sufrimiento. Y cuando San José María escribió una frase preciosa, pero que si la pensamos bien es muy fuerte, decía que la alegría tiene raíces en forma de cruz. I felt the same familial warmth, joy and light in the club that I grew up in London, Hillcrest, and in the student residence where I joined Opus Dei, Ashwell House, to the residence I lived in for 6 months in France, and now in my current center in Madrid. I have been able to call all these centers home, and I felt equally welcomed, supported, and cared for by all of my sisters in these regions. So, Father, I would like to ask you, how can we continue to grow in fraternal love for one another and increase our unity amongst ourselves in the work? Thank you. Es muy importante tener un poco como el instinto de ver antes lo que une que las diferencias. Ver antes lo muchísimo que tenemos en común antes de lo que tenemos de diferencia. Y eso además ayuda a valorar las diferencias. No solo a no tener como un rechazo, sino al revés, valorar las diferencias. Y eso también es parte de la unidad, que la unidad en la obra, como la unidad en la Iglesia, porque la obra es una partecita de la Iglesia, la unidad no es pura uniformidad, sino que es comunión, es decir, es unión en lo fundamental y diversidad y respeto por la diversidad. Bueno, que recemos mucho por el Papa, por la paz del mundo, por la gente que sufre y que recemos unos por otros, para que seamos generosos, que no tengamos miedo de decirle que sí al Señor, porque todo lo que el Señor nos pide es un gran don que nos hace. Bueno, ahora hablar vosotras, que yo he hablado demasiado ya.